porque lo que no puede faltar en esta fecha especial son los dulces con temática de Halloween. Y para eso nos encontramos con Dayanara Godoy de Moon Bakery, que vamos a realizar cupcakes, galletas y marshmallow decorados. Así que nos va a enseñar cómo decorarlos. Dayanara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Cuéntame, ¿cómo es fácil decorar o es complicado? O sea, ¿lo pueden hacer en casa? Claro que sí. Los niños les encanta decorar y lo más fácil del postre es decorar. Hacerlo Perfecto. Es lo difícil. Por ejemplo, ¿con qué comenzamos? Con las galletitas que tenemos aquí adelante. Con las galletitas. ¿Preparan galletas en casa como regularmente se hace sí, con los niños? Galletas, ¿no? A gusto de cada cual. Claro que sí. De ¿Por qué tenemos una de color anaranjado? Porque estas las voy a hacer de momia y estas las voy a hacer estilo Halloween. ¿No? Ay, sí, bueno, perfecto. Vamos decorando entonces. Empezamos con el chocolate blanco derretido. Chocolate blanco derretido. Y facilito, ¿ves? Chocolate blanco derretido para decorar estas galletas maravillosas. Unas de momia, como Ajá. dice Dayanara, y otras, por supuesto, también temática de Halloween, para que usted vaya decorando. Les puede hacer a los niños que decoren en casa, créame. Yo viví esa experiencia con mis hijos de decorar dulces y es muy, muy bonita. A ellos les encanta compartir en familia y poder decorar las galletitas. ¿Tenemos... ¿Qué ponemos ahí, Dayanara? Es chocolate blanco y aquí tenemos estos sprinkles que se consiguen en casas reposteras. ¡Ojitos! Mira, muéstrale ahí a la cámara. Ahí lo va a coger la cámara para que puedan ver. Son ojitos. Para hacer la momia. La momia, pero miren qué lindo, Dios mío. ¿Y todo esto? ¿Sprinkles se llama? Sí, sprinkles o grajeas. Se encuentran, o grajeas, se encuentran justamente en lugares donde son para pastelería, claro, ¿no? Para pastelería. Para pastelería. Aunque perfecto. Incluso los he encontrado en el supermercado, le cuento. Dayanara, para la gente que no sabe, ¿cómo hacemos el chocolate derretido? ¿Tenemos que comprar un chocolate especial? Sí, hay uno que me gusta mucho de la marca Cover Choc. Ese se derrite bastante fácil en el microondas de 10 segundos en 10 segundos para no quemar el chocolate. Sí. Perfecto. Aquí tenemos la galletita de momia. ¡Miren qué belleza! ¡Ahí está! Miren, para que puedan realizar en casa con sus hijos. ¡Qué lindo! Fácil, con chocolate blanco derretido. Y los ojitos usted los compra porque en este tiempo venden todos estos detalles maravillosos. ¡Qué lindo! Y aquí tenemos el otro estilo. Y aquí tenemos Ajá. el otro estilo también. Miren, aquí está, para que puedan verlo. Puede hacer como usted quiera, como usted se divierta con los niños y los niños se vuelvan creativos, que es lo que más nos gusta. Así que vamos a dejar estas galletitas aquí. Vamos entonces con los marshmallows, con Dayanara. Los marshmallows. Tenemos estos marshmallows que los he cubierto de chocolate blanco también previamente. ¡Ay! Ajá. El mismo chocolate blanco derretido. El mismo chocolate blanco Lo ponemos derretido. Como en un pocillito y untamos el marshmallow. Untamos el marshmallow. ¿Y se seca rápido? Y lo llevamos a la refri. Ah, se lleva a la refrigeradora. Ahí está el dato. ¿Qué tiempo es la refrigeradora, Dayanara? 3 minutos máximo. 3 minutos máximo. Es muy rápido. Muy fácil. Qué lindo. Lo que vamos a hacer es decorarlo con chocolate oscuro. ¿Cómo hacemos ese chocolate negro? Es chocolate el negro y le ponemos colorante negro. Ah, para que se compra más negro. Colorante negro especial, Ajá. obviamente, para pastelería. Voy a poner ahí una témpera. Y aquí Ay. Le hacemos los ojitos y la boquita. ¡Ay, pero mira! ¡Ahí está! ¡Como fantasmita! ¡Qué lindo! A ver, voy a hacer yo uno. Tengo las manos llenas de chocolate. A ver. A ver si me resulta. No se rían si hago un fracaso, por favor. Hacemos 2 puntitos en la parte de aquí arriba. A ver, 2 puntitos. Y en la parte de acá. Y la boca. Amiga, si yo puedo hacer esto, usted también puede en casa. Un poquito alargada la boquita. Ahí está. ¡Ah, mira! ¿Ves? Le quedó perfecto. Mira qué belleza, quedó perfecto. Mira, ahí está. Y estos los podemos dejar así qué a la belleza. Un ojo se está derritiendo nomás. El que tiene que tenerlo un ratito ahí de lado sí. para que se seque. Lo podemos dejar así o lo mandamos a la refri también unos 2 minutos. O lo mandamos a la refri Ajá. y queda perfecto. Y queda más para perfecto. Para que vea, ¿eh? Vamos a hacer los cupcakes, Dayanara, por favor. Claro. Póngase nomás ahí, no se preocupe, que yo le voy a poner esto por aquí para que vayan viendo todo esto que está terminado maravilloso. Para hacer los cupcakes de murciélago necesitamos las galletas Oreo, que son muy conocidas. La dividimos a la mitad, dejamos un lado con crema y el otro no. El que no tiene... galletas con crema, sí. galletas con crema. Perfecto. El que no tiene crema, lo partimos a la mitad. Partimos a la mitad, ok. Y los ponemos aquí atrás como si fueran sus alitas. ¡Ay! La misma crema se sirve para pegar. Sirve para pegarlo, claro. Ay, se y ahí nos queda. Se rompió. Le se rompió ponemos... una, hacemos otra, no hay claro. problema. Sí, hacemos otra. Sí, son cosas que pasan porque es difícil igual con la galleta, ¿no? Sí, se rompe. Hay que tener cuidado. Se puede romper, pero ahí está. Ah, ahí, pero...
Esa misma, ahí lo vamos cogiendo. Ahí con mucho cuidado la parte por la mitad para que no se le vaya a romper. Ahí tenemos otra alita. La podemos cambiar con la... Ahí está. Ahí está. Ay, ay, ay. Queda ahí y le vamos a hacer la carita. Y le vamos a hacer la carita. Sí. Ay, mira. Con un vampiro, como un Batman ahí, para temática de Batman. Con chocolate blanco. Le hacemos los ojitos. Ahí están los ojitos. Oye, qué fácil, ¿no? Uno a veces se complica tanto y dice, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Y resulta que con pequeños toquecitos sí, ya le cambiamos la historia. Pero oye, eso lo encontré creativo total. Y ahí está el murcielaguito ya hecho. Un murcielaguito. Y ahora esta crema que la hacemos con mantequilla y azúcar impalpable. Y sí, azúcar impalpable. La mantequilla que sea sin sal. Mantequilla sin sal y azúcar impalpable y colorante moradito. Colorante moradito vegetal, creo. Perfecto. Luego, para los cupcakes, hacemos como un tipo E. Una E y ya está. Nuestra roseta lista. Ay, a mí siempre se me dificulta. Hágale. Voy a hacer una. Claro vez. Que sí. Ay, Dios mío santo, que siempre fracaso con los cupcakes. Como una E. ¿Es desde el medio? Ajá, como una E. Súper fácil. Miren, no estuve tan super mal. Súper fácil. No estuve tan mal, he aprendido, he aprendido. Ya mientras yo decoro los otros, ¿qué más se hace? Uno más. Y aquí ponemos algunas de las migajitas que nos quedaron, como si fuera tierrita. Mira que ya están, pero al otro lado. Ahí me quedó una punta para... Pero bueno. El murcielaguito. Ay, no, me derrito con esa decoración, pero mira qué linda. Dios mío, super fácil. Dayana, era súper fácil. Súper fácil para los niños que les encanta crear cualquier color. Pueden hacerle caritas al murciélago, boquitas, tres ojitos incluso. Realmente a gusto de cada quien, la idea es que sean creativos y puedan disfrutar. Dayanara, ¿dónde te pueden encontrar si quieren estos dulces maravillosos y por supuesto no los quieren hacer en casa porque a muchos no les gusta? Y dicen, bueno, los vamos a pedir para esta fecha especial. ¿Dónde te claro pueden pedir? Sí. En Instagram me encuentran como @moonbakery.es y también me pueden escribir al WhatsApp al 098-58-70-79. Perfecto, Dayanara, me encanta. Me encanta realmente que vengas con toda esta... ¿Qué pasó? Dios mío, ¿qué quiere usted? Usted siempre cuando hay comida quiere arrasar. No puede ser, pero mire eso. ¿Pero qué? Pero usted viene solamente a llevarse. Andreita, sálvame mejor, porque si no lo van a ver robarse todo aquí. Dios mío, gracias, Dayanara.